estamos en una jornada de lanzamiento de nuestro programa de voluntariado Más Manos por Bogotá, Voluntariado Integrador. Esta iniciativa tiene tres objetivos: mejorar nuestros servicios, mejorar nuestras unidades operativas. Un segundo objetivo es enviar un mensaje, y es: las transformaciones sociales no las vamos a lograr solamente con el sector público. Necesitamos de la empresa, del sector privado, de la comunidad también, de los colectivos de jóvenes. Y un tercer objetivo es: esas transformaciones requieren también que cambiemos nuestras preferencias sociales, la consideración que tiene el otro en nuestra vida. En este momento estamos trabajando en la casa con la Secretaría de Integración Social, con nuestros equipos, Fundación Andy, 7 empresas del sector privado de Bogotá, que son Herbalife, Visión 3030, WOM, Empacor, Odinsa Opadín, Domino's, Starbucks y Archis e Interaseo. Junto con nuestros equipos, con la comunidad y con los colectivos de jóvenes, nos propusimos a mejorar la unidad operativa de la Casa de la Juventud. Tenemos una sesión de pintura, con grafitis, murales, talleres de circo, talleres de telas, feria de emprendimiento. Vinimos a esta Casa de la Juventud, la queremos embellecer, queremos aportarle. Desde nuestras empresas de la ANDI somos unos convencidos que tenemos que tener más conversaciones con nuestros jóvenes, que tenemos que involucrarnos con las localidades, con el territorio. Ha sido una oportunidad única poder realizar esta actividad en compañía de las diferentes entidades que conforman la ANDI. Ha sido muy enriquecedor porque pues nos ha permitido compartir de las personas que vienen acá a colaborarnos, y pues obviamente ellos han venido a aprender de nosotros también. La experiencia ha sido muy agradable, es muy bonito ver que todos trabajando juntos pues podemos construir por la ciudad, por Bogotá, por la gente. Es una experiencia de integración, finalmente todos somos ciudadanos y vamos para lo mismo, construir por una mejor ciudad. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.